Tania, ¿qué mano? ¿Y qué digo? ¿Lo vas a decir? Que si quieres o no quieres mus. Ah. Pero no, ¿quién ha invitado a una rusa a jugar al mus, macho? Si solo sabe jugar a la ruleta rusa. Ah, no, Benito, yo no rusa, yo polka. Joder, ya, no, tú. Tu paciencia con Tania que aprende, ¿eh? No pues sea pesadita, hija. A ver, ¿quieres o no quieres mus? Mus, creo. Venga, vale. Yo también mus. Pues yo también, ¿no? Vale. Pues no hay mus. Ahora a la grande, habla Tania. Paso. Se dice así, ¿no? Sí, muy bien. Venga, va. Venga, vale. Yo, hasta mi compañero. Pues yo también paso. ¿Se fue? Yo no sé yo. ¿Pero cómo dejas que se vaya? ¿Y qué quieres que haga, macho? ¡Que le meta un tapón en el culón! ¡Que yo no sé, hombre! ¡Que esto seguro que ha sido el barito! ¡Ve por aquí! ¡Ve por aquí! ¿Cómo te vas de vareta en un bar, hija? ¡Porque esto es un bar! ¡Ni idea! ¡Es que no tenéis ni idea! ¿Pero cómo dejas que se vaya la grande si te estoy diciendo que llevo solomillo? ¿Y cómo quieres que yo lo sepa si no me haces una seña, leche? ¿Pero cómo que no te hago una seña si se enteras para el gato? ¿Qué quieres? ¿Que me levante y te dé un beso de tornillo? ¡Es el chico que está comiendo chicle, leche! Bueno, va, lo que vamos. A chicas, habla Tania. ¿Y qué? ¿Ahora quiere que cuente cosas de chicas? ¿Ahora? Que no, que las chicas son las cartas pequeñas por el 1, el 2... El 4. El 5 yo creo que también. Ah, yo apuesta 2. Pero no, te voy a decir una cosa, guapa. Como fontanera no tienes precio. ¿Pero qué es eso de apostar? ¿Pero qué es? Yo envido, gilipichi. ¿Qué es eso de apostar? Vale, Benito, envidio. Envidio. Y 3 más. Y yo también 3 más. A mí no me vas a acojonar fácilmente. ¡Órdago! Yo quiero órdago. Aquí lo tienes. Pues aquí lo tienes. ¡Eiti! ¡Eiti! ¡Eiti un pito! ¡Ay, cagao! No, Benito, tú cagao. 3 pitos, 4. ¿Pero cómo te juegas un órdago a chicas? Si te he dicho que llevo solomillo. Creía que era un farol. No, Benito, tú piensas que no enterarme. Pero Tania más lista que un ratón colorado. Bueno, pues pagáis el desayuno y si queréis ahora, pues nos jugamos unos montaditos de solomillo. ¿Pero qué montaditos? ¡Ni qué montaditos! Yo con este compañero no juego. ¿Y quién quiere jugar contigo, espabilao? Un hombre que no es capaz de hacerme una seña y cuando me la hace parece que me estuviera ligando. Ni idea, macho. ¡No tienes ni idea! O sea, que yo no sé jugar al mus. Manolo, que tienes gente en el taller, ¿eh? ¿Gente? No me digas que tengo clientela en el taller. Eso sí que sería un órdago. Pues no sé por qué, pero esa clienta me suena.
Adelita, te voy a decir un verso. Si vienes a por dinero, ya sabes la cantinela. En la caja no hay un duro, porque no entra clientela. Y lo que había te lo has fundido en el bar, como si lo vieras. No, señora, en el bar estábamos hablando de negocios. Era una reunión de negocios. Sí, de negocios, de negocios. De negocios del Mous, como si no nos conociéramos. Y además seguro que has perdido otra vez. Pero ¿cómo no voy a perder si voy de pareja con Benito? Con Benito no hay quien gane, mi vida. ¡No hay quien gane! Ay, de verdad, Manolo, yo creo que en vez de un socio te ha salido una garrapata. ¡Ya estamos faltando! ¡Ya estamos faltando! ¡Hombre, Benito! ¡Qué alegría me da que hayas llegado! Tenía yo ganas de verte. Tan pronto y con la copa. ¿Qué pasa? ¿No me puedo alegrar de verte? ¿Tan raro te parece? Hombre, pues la verdad, me parece un poco raro que te diga, sí. Mujer, reconoce que no es normal. No, sí, ya. La cosa es que quería hablar con los dos. ¿Con los dos para qué? ¿Para reformar la casa? Un momento. ¿Qué casa? ¿Mi casa? Nuestra casa. ¿Vuestra casa? Pues no podemos, ahora mismo no podemos porque estamos muy liados. Estamos muy liados y no podemos en otro momento, cariño. ¿Cómo que estáis muy liados? ¿En otro momento? ¿Cuándo? Llevo eso oyéndolo yo no sé cuánto tiempo. Además, no me acabas de decir que no entra ni un solo cliente, Manolo. ¿Cliente? No, no entra. Pero llamar no paran de llamar. ¡Ah, sí! ¿Llamar? Del orden de 3 baterías de móviles gastamos nosotros a la hora. Bueno. ¡O más, macho! ¡O más! ¡O más! ¡Qué derroche, ¿verdad? En fin, yo creo que alguien querrá hacerlo. Pero, Adelita, de mi vida y de mi corazón, ¿de dónde has sacado eso? Tengo mis contactos, sería largo de explicar. ¿Qué? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Sí, venga, vamos a hacerlo. Venga. Así airé un poco a la Lolita. Ah, no, nada de Gotelé, ¿eh? ¿Cómo? Que nada de Gotelé, que el Gotelé es muy sucio y en esta revista pone que está pasado de moda. Ah, pues no fastidies. O sea, que he introducido yo el Gotelé en este país para que se me pase de moda en 30 añitos. Pero, criatura, ¿y qué vamos a dar en las paredes si no es Gotelé? Mira, yo lo que quiero es una cosa así, ¿ves? Paredes lisas, en tonos melocotones, con una cenefita para debajo de los cuadros. ¿Ves? ¡Paredes de melocotón! Pero, mujer, esto es muy caro, ¿no? ¿Qué es muy caro? ¿Qué es muy caro? Lo que se puede comprar con dinero, Manolo, no es caro. Venga, pues nada, pues melocotón. Aunque Adelita... Ni Adelita ni leches. Señora de Jumilla, no soy la clienta. ¿Eh? Pues eso, señora de Jumilla. La clienta siempre lleva razón, ¿no? Siempre, siempre. Claro. La clienta siempre lleva razón, macho. Uh-huh. Así que si la señora de Jumilla quiere melocotones, pues tendrá melocotones. Así me gusta. Sí, señor, así se habla. Me voy a casa rápidamente para guardarlo todo en cajas y que podáis empezar cuanto antes, ¿vale? ¡Qué calzonazo, macho! Pintar con melocotones tu propia casa dejando en el paro a mi Lolita. Desde luego, ¿qué razón tiene el refrán en casa del herrero cuchillo de cantimpalo? Y ahora me voy a orinar, que me estoy meando. ¿Cuchillo de cantimpalo? No es. Será chorizo de cantimpalo. Llámeme usted al jefe, por favor. ¿Eh? ¿Qué jefe? El dueño. ¿Qué dueño? ¿Es usted el dueño de la empresa? Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Me llamo Matías San Juan. Sí. Gerente de la Casa Upinca. Sí, señor, lo has clavado. El FAS, dime el FAS. Es que nosotros tenemos ya pinturas muy buenas. ¡Matías Tigre! Benito... ¿Benito? Benito Topera. Topera tu madre. Benito Lopera, sí. Gilipinche, no te acuerdas de mí. Matías. Qué sorpresa. ¿Qué haces aquí? Ya ves, con este... Manolo, el Matías. Mucho gusto. Encantado. ¿Y qué es de tu vida? Bueno, tiene que preguntarte. ¿Este cacharro es tuyo? ¿Qué gasta los 100? Mucho para ti, Benito, mucho para ti. Mucho para mí. Será cabronazo después de las horas que nos hemos pasado en el metro. Pues ya ves, le estaba diciendo aquí a tu jefe que soy gerente de la Casa Upinca. ¿Sabes? Puse una empresa de reformas. ¿Cómo la llamabas tú? Ñapas. Eso, Ñapas. Bueno, me ha ido fenómeno. Me he hecho de oro. ¡Jodido! ¡Es verdad, macho! ¡Oro, tío! Bueno, pues si te has hecho de oro, ¿por qué no nos invitas a unas cervecitas?
No tengo tiempo, ¿eh? ¿Que no tienes tiempo? Mira, macho, un reloj de oro también. ¡Oro! Este es de los que no sabían hacer la O con un canuto, ¿sabes? Para que veas tú, que sin saber hacer la O con un canuto, se puede hacer un O de oro. Es verdad. ¡Ángeles, pechos! ¿Invitas unas cervezas o no? ¡Leche! Venga, 5 minutos. Vamos, Manolo, a tomarnos una cerveza. Si no podemos, tú. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerle el presupuesto a la señora de Jumilla, ¿no te acuerdas? ¿Quién es esa? La Adela, ¿no te acuerdas? ¡Ah, la Adela! ¡Vamos a tomar una cerveza, leche, y paga el Matías! ¿Qué te va a decir? Que es del Timothy y del Llumero el Negro. Andan un poco enfadados. ¡Ah, no joda! Tío, unas tarjetas tan bonitas, se pone el solo y nadie se enfada. Te lo ha contado muy mal. El día que fuimos a pintar la chabola de tu suegro, macho, ahí al Gran San Blas, que no veas cómo ha cambiado aquello, han construido ahí ni se sabe. Yo sí me acuerdo. Le dejaste caer un cubo lleno de pintura en su cabeza. No me acordaba yo, no me acordaba yo. ¡Ah, qué cara puso el tío! No me extraña, hombre, no me extraña. Yo creía que en ese momento me quedaba sin novia. Ah. ¿Cómo que me quedé? ¿Sí? Se lió con un representante de sujetadores. ¡Ay! Lo que me ha gustado a mí siempre esa profesión, macho. Lo que me ha gustado siempre esa profesión. No se ha fastidiado, macho, es que la lencería tira mucho. Entonces, ¿qué tal, Benito? ¿Cómo te va? A nosotros, de fábula. Allí donde se necesite dar de gotelé nos llaman a nosotros Benito y compañía. Pero no, no. Nos llaman a Manolo y compañía, ¿eh? Que es como vienen las tarjetas. Mira, la tuya. La nuestra. Más grande, ¿eh? Bueno, es que hay un problema de imprenta. O sea, que como aquel que dice, soy 50-50. Mm-hmm. Ponnos otra ronda. ¿Qué somos tú? ¿Qué somos? Que vamos a ser 50-50, lo que le ha dicho, gilipiche, 50-50. Qué jodido el Benito con su propio negocio. Bueno, a ver qué pedazo de taller tengo, macho. Pero todavía sigues con el gotelé. Todavía estás con la Lolita por ahí ensuciando paredes. Y que viviésemos en la época de las cavernas. ¿Pero qué dices, tonto baba? Si en Altamira llegan a tener el gotelé, no hubieran manchado de búfalo todas las paredes como hicieron, ¿sí o no? Hazme caso, Benito. Estamos en la era de los materiales sintéticos. La marca que yo represento, por ejemplo, sí, se compone de resina de policarbonato expandido con monocomponentes de alta resistencia. Posible. No sé si la Lolita tiene tanta vitamina. No te digo más que la utiliza la NASA para pintar el interior de las naves espaciales. A lo mejor lo utiliza para pintar la nave porque no conocen el gotelé, que esa es otra. Tendríamos que avisar a la NASA que hemos introducido el gotelé en este país. ¿Cómo vamos a llamar nosotros a la NASA? ¿Eh? El tío dice que llamemos a la NASA. Sí, le he dicho, digo, vamos a llamar a la NASA para introducirles el gotelé. Él me dice, vamos a llamar a la NASA. Y yo le digo, pero ¿para qué vamos a llamar a la NASA si estarán todos en el espacio? Además, costaría un pico que le eche. Benito, desengáñate. Ah, sí, vamos a desengañarnos, después volvemos, ¿vale? No. Dime. El gotelé está pasado de moda. ¿Eh? Si somos listos, que lo somos, los dos sabemos que el futuro está en las pinturas ecológicas. Y el dinero también. Bueno, cuidado, ¿eh? Que el gotelé deja mucho margen, ¿sí o no? Y mucha mierda, sobre todo si lo tiras tú. Cacho, que está con la copa. ¿Qué te voy a decir? ¿Cuánto tiempo llevas en esta empresa? Un par de años, pero ya estoy pensando en retirarme. No fastidies, ¿es posible? Sí, en cuanto reorganice mi equipo de ventas, a vivir, a gozar. Joder, qué suerte. Joder, macho, 2 años. Cóbrate. ¿Puedes retirar? Mira, mira. Oro, dinerín oro. De verdad. Y por cierto, Benito. No para mí. Por cierto, mira. ¿Qué? Estaba pensando que tú podrías incorporarte a mi nuevo equipo de ventas. ¿Ya? Necesito gente como tú, de confianza. Ya, pero es que yo... No sé, tú, solo en comisiones podrías levantarte al año como 4 o 5 millones. Vamos, no fastidies. Bueno, ya te he dicho que el gote le deja mucho margen, ¿eh? Podríamos estudiar una comisión mayor en el futuro. ¿Pero qué hago yo con este hombre, macho? ¿Le voy a dejar en la calle? Mira, no me contestes ahora. Lo piensas. Luego te llamo. ¿Cuándo me vas a llamar para estar en casa? Las vueltas. Quédate con el cambio. Ah, vale, gracias. Gracias. ¡Qué egoísta has sido siempre, jodido! ¡Bote! Carajo. Piénsatelo bien, Benito. Oportunidades así no se presentan muy a menudo. Así se las ponían a Fernando VII. ¿Fernando VII? ¿Quién es Fernando? ¡Ah! El que se compró la Vespino, el que tuvo liado con la Gordi. ¡Que ordena todo esto, macho! Thank you.
Benito, ¿no has visto qué coche, macho? Todo forrado en polipiel. Pero bueno, ¿quién es este? No te preocupes, que no es peligroso. Es el sobrino del Manolo. Se mete en los coches, pero no se orina. Por ahora. ¡Venga, sal por si acaso! ¡Ey! ¡Que por aquí no! ¡Por la puerta, Benito, por la puerta! ¡Ah, eso! ¡Sal por la puerta! Joder, qué pedazo de coche, macho. Venga, entra. Ya verás qué cómodo. ¿Quién, yo? Sí, venga, entra. Yo no entro, tío. Anda, tonto. La tigre. ¡Venga! ¡Venga! Está abierto que esta cosa no me impone, porque tenemos nosotros una furgoneta que te diga este. Tenemos nosotros una furgoneta... Que no sabe ni los caballos que tiene. Tiene más caballos que la película de Ben-Hur, que yo no la he terminado, pero al parecer hay una escena final, macho, en que será una carrera de caballos. ¡Joder! ¿Cómo se está? ¡Qué asientos, tío! Tapizados en piel. ¡Tapizados en piel! ¡No pasa nada! Es que tiene un antirrobo muy sensible. ¿Antirrobo? ¿Qué te creías que era, gilipeche, un antirrobo? Pues yo qué sé, que era el Samu. Ah, que también podría ser el Samu, tienes razón, el crío. Me tengo que ir. Ah, vale. Piensa en lo que te he dicho. Muy bien. ¿Sabes? ¿Qué va a pasar? Sí, sí. Luego te llamo, ¿eh? Vale, después te lo cojo. Vale, pasa con Corleone, macho. Ha sido amigo mío de pequeño, ¿vale? Sí, lo habrá sido. Todo lo que sabes lo enseño yo, prácticamente. Mira, mira, mira cómo tú eres de la rueda. ¡Mira, mira! Y mira la llanta. Te voy a decir una cosa, ¿eh? No te engañes, yo podría tener un coche como ese si quisiera. ¿Sí? ¿Tú? ¿Yo? ¿No sabes? Se llama Abanás. ¿Qué le pasa a mi tío? No, que ha tomado una cerveza y está con la copa. ¿Qué te iba a decir? Lo que te estaba diciendo, que yo podría tener un coche como este si quisiera. Lo que pasa es que no quiero. ¿Tú sabes lo que paga esto de seguro? Yo, que si lo sé, no, no, no. ¿Qué puede pagar el seguro, macho? No sé, no, mucho. Bueno, una barbaridad. Si creo que algunas veces han tenido que vender el coche para pagar el seguro, gente. ¿Sí? Sí, sí, entonces sí. Este coche no te compensa. ¿Qué leche me va a compensar? Yo no quiero ese coche ni regalar, tío. ¡Fuera! ¿Eh? ¡Anda! ¡Madre mía! Pues yo te voy a decir una cosa. Yo si quisiera, me ligaba a la Chife. Lo que pasa es que, claro, pues lo mismo ella pues no va a querer. ¿Eh? ¡Anda, gilipollas, que no te había cogido! ¿Qué? ¿De qué era el bocata? ¿De hora y media cada uno? Desde luego no me extraña que luego no podáis volver a los sitios, ¿eh? Vamos a ver, Adelita. Queríamos desayunar, cariño. Y como tienes la casa como la tienes, que no hay quien encuentre nada, pues nos hemos bajado. Además que uno no rinde lo que puede rendir con el estómago lleno si lo tiene vacío, que leche. Pero bueno, ¿qué querrán? ¿Eh? Mira, yo me voy al tinte, ¿eh? Bueno, aunque la verdad no sé si me voy tranquila dejando solos en casa. Hija, cada vez que hablas ofende. Pa' de mentira que lo digas tú con lo que nos conoces, hija. Pues precisamente por eso lo digo, porque os conozco. ¿Qué has querido decir? Adela, cariño, puedes marchar en paz. Bueno, en paz no sé. Oye, una cosa que os iba a decir, muy importante. En cuanto a que se despierte la Rufa, sí, la decís que la espero a la una en punto, en la parada del 37. ¿El 37? Vale. A la una en el 37, hecho. ¿Lo habéis pillado? Vale, no se os olvide, ¿eh? A la una. No, le echa a la una en el autobús del 37, en la parada. Eso es. ¿Eh? ¿Dónde? A la una en el 37. 37. ¿A qué hora? El a la una, a las dos y a las tres. Venga, al tajo, qué gerundio. Oiga, qué pedazo de animal, dice tu tío. Dice altajo, qué gerundio. Este mundo sabe que altajo es una conjunción copulativa, ¿no? Oye, por cierto, dime. Conjunción copulativa, vamos, que viene de copular. De sí, ah, toma, dame. Espera, termina, que voy a consultar la tele. Venga. ¿Qué te iba a decir? Conjunción copulativa viene de copular, de... Dame, termina... No. Los dos estáis muy confundidos. Una conjunción copulativa es estar bien conjuntados para dar la pintura. Por ejemplo, el uno pica toda la que está ya oreadita, la vieja,
y el otro da la pintura nueva. Eso es copular copulativamente, en conjunción. Pues ya te has enterado. ¿Qué te iba a decir? Como solo hay dos espátulas y el pisito es muy pequeño, ¿qué te parece, macho, si bajo yo al bar y os espero ahí, si eso? Mal. Me parece francamente mal. ¿Para qué hay dos espátulas, precisamente? Para que os conjuntéis copulativamente. Venga, hombre, sanea eso. Bueno, tú, Tato, a ver si estamos a lo que estamos, que hay que picar todas las paredes. Espera un momento, voy a retirar estos cuadros, que quiero embalarlos. Los cuadros siempre son cosas de valor y hay que tener cuidado con ellos, porque esto luego se revaloriza y la arma. ¡Joder! ¡Joder, menuda panza que tiene la pared, macho! ¡Una panza tan bonita como esta! ¿Qué hace? Esta chica es tonta. ¿Dónde sales tú? Del sobre, ¿eh? Da gusto levantarse por la mañana y encontrarse un hombretón como tú con esas carnes tan ricas. Mira que te doy con la alcotana, ¿eh? A mí déjame en paz. Eso, cuanto más echado para adelante, más me gustas. ¿Eh? Y si me necesitas para algo, estoy ahí dentro, monada. Ten cuidado, que se te va a caer la bata y te vas a quedar desnuda. Bueno. ¿Aprendí yo? ¿Aprendí tú que quieres pintar toda tu casa de melocotón en almíbar? En vez de echar una buena capa de gotelé, como mandan los cañones. ¿Los cañones? ¿Eh? 100 cañones por banda te metieron a ti en toda la tripa, desgraciado. No os peleéis, hombre, no os peleéis. ¿Pero cómo no nos vamos a pelear? Usted no sabe el veneno que ha soltado por esa boca, me ha llamado de todo, madre. Pero ya tenías que estar acostumbrado, si eso te está llamando toda la vida. Eso sí. Anda, que te llaman por teléfono un tal Matías. Y yo me voy corriendo, no se me peguen las lentejas. Anda, date prisa. Bueno, ¿quién me llama? Matías, mi amigo. Seguro que quiere saber si acepto el trabajo. Tú acojonado te preguntarás. Pregúntatelo, Manolillo, hombre, pregúntamelo. No estoy pa' preguntas. Da igual, chato, lo pregunto, yo si no necesito a nadie. Benito, ¿vas a aceptar el trabajo? Sí, lo voy a aceptar, ¿y sabes por qué lo voy a aceptar? Porque me tienes hasta las narices. ¡Oh, qué novedad, qué novedad! ¡Qué miedo! ¿Eh? Mira cómo tiemblo, mira cómo tiemblo. Mira cómo tiemblo, mira. Ya te había dicho que era algo muy gordo, pero es que como te conozco, pues yo eso. A ti te mato, polaca. Tú vuelves a tu casa en mensajería. No, Dela, no. Tú no me matas, yo no cedo. ¡Cedo, Benito! Benito, sí, don Benito. Pero es que él no tenía por qué saber dónde estaba la bajante. Por cierto, ¿dónde se ha ido? Pues no sé, pero ha vuelto a terminar con el tío. Con eso te digo bastante. ¿Has oído, tía Adela? Sí, hija. Es un milagro, ¿eh? Es un milagro. Tía, pero es que nosotros teníamos un acuerdo. Yo ponía aquí el dinero para la reforma si el Benito estaba cerca para que yo le tirara los tejos. ¿Sí o no? Sí, bruja, pero es que... Ah, pues tú verás, sin el Benito no hay pelas. Deja de pasar. A ver, Manolo. ¿Qué ha pasado? Pues, ¿qué va a pasar el niño que la ha cagado, como siempre? Yo no sí. No, tú no, el otro, el más pequeño. Pero se ha ido calentito, se ha ido. Sí, bueno, pues ahora tienes que ir a su casa a pedirle disculpas. No me da la gana.
¿Que no te qué? Que no me da la gana, que no voy yo a pedirle perdón a ese miserable, que es un chapuzas. Ay, Manolo, pero Benito, amigo mejor tuyo. Y no me da la gana ir, y no me da la gana ir, he dicho. Ah, pues yo también tengo algo que decir. ¿Y sabes lo que te digo? Que ahora mismo coges tus cosas y te vas al taller a dormir. Muy bien dicho, Tiarela. Esto es un complot. Esto es un complot jodido masónico de todos contra mí. ¡Manolo! Inmediatamente al taller. Y además estás despedido. Adelita. Adelita, que tengo mi pronto y tú conoces mi pronto. Adelita, que cuando se me cruza la vena, se me cruza la vena. Y yo estoy armada. Largo. ¡Adela! ¡Ábreme la puerta! Eupinka, dígame. No, el señor Cuchart en estos momentos está reunido. Pero no se preocupe que le pasó su recado. Pero, dígame, ¿cómo se llama usted? Lo que más me gusta de tu edificio, macho, es que lo tenéis todo dado de gotelé, qué limpio, ¿eh? Benito, no sabes cómo me alegro de tu decisión. Tú y yo, si somos listos, que lo somos. Hombre, que si lo somos. Vamos a hacer cosas muy importantes. Muy importantes, mucho. Te voy a presentar al personal. A Rosy ya la conoces. Bueno, le ha echado un ojo al entrar. Hola, ¡a un beso! ¡Vamos a ser compañeros! Benito, que te voy a presentar aquí a Jacinto y a Gonzalo. Son los sobrinos de mi mujer. Joder con los sobrinos, debe haber una epidemia de sobrinos. Está toda la profesión llena de sobrinos. Ten mucho cuidado con los sobrinos, porque al final se te van a comer la empresa. Y si no, al tiempo. La familia. Rosy, ¿qué tal tienen las cosas de Benito? La mía no la sé, pero la suya la tiene de miedo. Gracias, señor Lopera. Joder, señor Lopera, qué bien suena. La verdad es que no me extraña, porque mi padre se puso el mismo nombre a propósito de mi padre. Resulta que al hombre le pilló un toro en la bueno, plaza. Bueno, Benito, mira, si por algo me alegro de no haberte visto estos años, es por no escucharte hablar del rollo este de tu padre. ¿Qué pasa? Es que ya lo sabía, ¿eh? Sí. Joder, pues haberlo dicho, leche. Gracias, Rosy. Aquí tienes, Benito. Espero que sea de tu talla. ¿Qué? Bueno, menudo traje, macho. Que voy a llevar traje. Hombre, claro. Y maletín. ¿Un maletín también? Ahora eres la imagen de la empresa. Y esa imagen tiene que ser impecable. Ya te digo. Mira, esto para que estés localizado. ¡Joder, un móvil! ¡Qué ilusión! Lo que pasa es que no sé si te has dado cuenta que el móvil es amarillo como el de Tino. Lo mismo es un pelín... Es un color de moda, Benito. Ah, bueno. Mira, 100.000 pesetas para gastos de representación. ¿Me pela para mí solo? Claro, tendrás que comer con los clientes, pagar los taxis... Y eso cuesta dinero. Ah, eso sí, guárdame los tickets, ya sabes que desgraba Hacienda. Ah, es que desgraba mucho los tickets. Una barbaridad. No, vale. Ah, se me olvidan las tarjetas de visita. Ah, que no se te olvide, macho, que eso sí que es importante, las tarjetas de visita. ¡Joder! ¡Rosy! Yo con mi propia tarjeta. Rosy, por favor, las tarjetas del señor Lopera. Bueno, qué pedazo de tarjetas. Y sin problemas de imprenta. Me cuidan más que a Ronaldo, jodido. Todo sea por el nuevo fichaje de la empresa. Benito Lopera Perrote, jefe de producto. ¿Será posible? Toda la vida con él y va el tío y me deja por otro. Venga, Manolo, la vida a veces es injusta, pero hay que salir adelante, machote. Quizás si tú pides perdón primero, ¿eh? ¿Quién? Tú. ¿Yo? ¿Perdón? ¿A ese? ¡Ja! ¿Qué dices? ¡Nunca! Yo tengo mi dignidad. Ya, tío, pero reconoce que la bronca que le echaste fue muy gorda. Anda, toma. Pues a lo mejor ha sido muy gorda. ¿Pero qué quieres, hijo? Es que me saca de quicio. Oh, Manolo, si Benito sin meter pata no es Benito, ¿eh? Hola, ¿qué hay? Hola, Benito. Buenas noches. Bueno, Benitín, la verdad es que traes un look completamente deplorable. Bueno, ya sabes, todos los comienzos son difíciles. Pero se me ha dado muy bien, ¿eh? ¡Buah! Se me ha dado albillo, macho. Joder, qué bien se me ha dado. Ahora, 10.000 veces mejor que estar trabajando aquí, donde hay. Toma, Benito, que le he hecho que pides perdón. Que no.
que me voy, que es muy tarde y todavía no me he preparado la cama en el altillo. Evaristo, ¿qué se debe aquí todo? No le cobres, Evaristo, que voy a invitar yo. Cóbrame a mí, apúntamelo. Tú guárdate la pasta, que la vas a necesitar para el seguro del Mercedes. Oye, pero tú sabes lo que haces. Que una invitación del Benito no se vuelve a repetir en la vida, ¿eh? Tú hazme caso. Apúntamelo a mí. Señores, buenas noches a todos, menos a uno. Oye, Evaristo, que aunque Manolo no quiera, yo sí que me apunto, ¿eh? Yo también. Venga, ponnos una ronda, que paga Benito. Se ha ido un poco jodido, ¿no? No veas, está que ni caga desde que te has ido. ¿Sí? Sí. ¿Y qué es eso del camastro? Pero no te has enterado, Benitín. Pues que Adela le ha echado de casa y le ha dicho que o te perdona o que no vuelve. Que Adela se ha puesto de mi parte, ¿eh? ¿Qué tripas se la ha roto? Pues eso es lo que pensamos todos, porque tú y mi tía no... No fastidies. ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, imposible. Joder, Benito, escucha, tú también puedes poner de tuya parte, ¿eh? Con Manolo, ¿sabes? ¿Yo de mi parte? Sí, sí. Benitín, Manolo y tú sois una pareja de chapuzas, pero al fin y al cabo una pareja, ¿no? ¡Vamos, no fastidies! Llevo 30 años siendo la pareja de ese señor. ¿Tú te crees que en 30 años ni un Benito lo has hecho muy bien, ni un beso de buenas noches, ni un nada de querer por saco, tío? Vamos, vivo 100.000 veces mejor ahora. Gracias. Déjalo, leche, déjalo, ese es el mío. Ese es mío, ¿dónde lo tengo? ¿Tú tienes móvil? Tengo, joder, tengo de todo, ya era. Bueno. ¿Cómo se enciende? Ah, en el OK. En el OK. Vamos a darles a todos, porque si no, tengo una fiesta mañana. ¿Sí? ¿Sí, Matías? Sí, soy yo. Benito, sí. Bueno, estoy llegando, en este momento estoy llegando a casa. ¿Eh? No he vendido nada, pero tengo ya medio apalabrado a 20 clientes, macho. Me han prometido que de aquí... ¿Eh? Tío, no te lo tomes así, joder. Vale, venga, mañana a las 8. A las 8 de la tarde. ¿A las 8 de la mañana? ¿Estás tonto, macho? Si son las 12 de la noche, estoy llegando a casa. Tendré que dormir algo, ¿no? Vale, macho. No te mojes, vale, que voy. Va. Vamos a apagar esto. Mira, tienes que darle un... Ok. Bueno, joder, vamos a darle a todo, pues si no... ¡Eso es Matías! Le pasa lo mismo que cuando éramos pequeños, le tenía que hacer yo los deberes. Ya sin mí no puede vivir. Lo mismo que le pasaba a este. Si es que donde llego... Me tengo de todo. Pues a ver si te hace unas tarjetitas. Tengo tarjetas. Sabía que le ibas a decir, espabilado. Tengo tarjetas. Mira que tienes tarjetas. A verlas. Bueno, eso ya está muy pasado, muy pasadito de moda, Benito. ¿Eh? Ahora lo que se lleva son las tarjetas virtuales. Mira, Benitín. Fashion. Todo Manhattan lleva las tarjetas así, completamente virtuales, ¿eh? Virtuales. ¿Qué te parece? Yo solo he visto de nombres que salían en películas en blanco y negro, trajes a rayas y detrás de una verja había pastores. ¿Qué dices, Benito? Estás muy pasado, estás muy pasadito. Esto es una creación de mi estilista Jean-Pierre, ¿eh? No te digo más. Bueno, cuidado, ¿eh? No te equivoques. Pero este relieve no está mal, este relieve no está mal. Letras en relieve, efectivamente. Bueno, pero es verdad, tiene relieve. Estás hecho todo un ministro, ¿eh, Benito? Un ministro, pero de la guerra, porque está matado. Sí, porque todos los comienzos son difíciles, pero... Benito. ¡Qué leche! La verdad es que se me ha dado muy bien. ¡Wow! Se me ha dado al brillo 100.000 veces mejor que cuando... ¡Evaristo! ¡Cóbrame! Bueno, pues son 500. Ya, pero me tienes que hacer una notita porque es que yo me desgrabo las facturas. Yo de 500 calas me puedo desgrabar del orden de 13 o 14 mil calas. ¿Sí? Sí, sí. Un papel, dices, ¿no? Pero un papelito. Claro, como me desgraba tanto, macho, me paso todo el día tomando Coca-Cola y café. Mira todas las que tengo. Tengo el estómago, estoy abotando, machos. Ahí pero tengo muchas, me he desgrabado casi 200 mil. Vamos, no fastidies, tío. Te tienes que comprar un blog de facturas. Bueno, como te pilla Hacienda con esto... Es que no tengo otra cosa. Mirad todo lo que tengo de dinero. ¡Hala! ¡Hala! ¡Bueno! ¡A lo grande!
Te voy a dar 10.000 y te quedas con las vueltas. Es que a mí las vueltas también me desgraban. Muchas gracias, Benito. Bueno, me voy, chicos. A ver si descanso un rato. Bueno. Ah, una cosa. Por favor, si veis a Manolo, decirle que... ¿Sí? No, le digáis nada. Ah, Benito. Adiós. Adiós, Benito. Hasta luego. Oye, vosotros, a ver si vais acabando las cervecitas, que hay que echarle un cierre, ¿eh? Bueno, tranquilo, vale. Tranquilo, ¿vale? Vale. Tino, qué cabeza guapo tienes. ¿A qué mola? Sí. Oh, bueno, me ha dicho que todo Manhattan va así, ¿eh? Os lo aseguro. Sí. ¿Sí? Oh, qué guapo. Y no se borra así, a ver. No. Oye, Tato, no hagas cochinadas, hombre. No lo leche. Por una vez en la vida, da tu brazo a torcer. Da tu brazo a torcer, hombre. Creo que te da la gana que no te juno. Ahora sí te veo guapa. Te veo mucho mejor que ayer. ¿Dónde va a ir? ¿Ha pasado mala noche? Hombre, se puede decir que las he pasado mejores. De hecho, si tú quieres, yo te puedo enseñar un par de formas de pasar las noches que ríete tú de las noches buenas. Por favor, señor Opera, que estoy comprometida. No importa, yo no soy celoso, en eso he salido a mi padre. Ah, por cierto, ayer el patoso este no me lo dejó contar. Resulta que mi pobre padre era acomodador en la plaza de Zaragoza. No me diga. Estaba colocando tal que así un cojín en el culo de un ricachón con un culo aquí, pero entiende, el ricachón se sentó. Y mi padre, pues esperando la propina y tal, de pronto saltó. Siéntate, hombre, que no te voy a comer, siéntate. Saltó un toro de nombre y le cogió. ¡Por favor, señor Opera! Día sí, día también. ¡Ay, todo negro! Pero Benito, ¿qué estás haciendo? Leche, tú dijiste que ya conocías la historia de mi padre. Se lo estaba contando a la pobre chica, como es mi compañera. Bien, Sal, vamos a hablar de trabajo. Ale. Creo que ayer no tuviste mucha suerte con las ventas. Hombre, Matías, ya sabes lo que pasa, macho. Los principios siempre son engorrosos. Mira, Benito, a partir de ahora, llámame de usted. ¿Eh? Y sobre todo delante del personal. Ah, vale. Tengo un trabajo para ti. ¿Para antes o después del almuerzo? Para allá, Benito, para allá. Ayer vino una señora a encargarnos una reforma de su piso. Hay que ir allí cuanto antes y elaborar un presupuesto. Ah, vale. Toma la dirección. Rápido, sin tonterías. Vale, va, un presupuesto aquí, en esta dirección. El 24. ¿Cómo me suena a mí esta calle, macho? Que ya te he dicho que no te quiero ver por aquí. Venga, ¿qué está saliendo? ¡Venga! Esto no admite discusión. Y ya sabes, ¿eh? Hasta que no te arregles con el Benito, no pones los pies en esta casa. Pero, Adelita, por el amor de Dios, tendré que pasar por lo menos a cambiarme los calzoncillos. Ah, no. Eso te los quitas y los lavas en el taller, ¿eh? ¿Pero cómo los voy a lavar en el taller si en el taller no hay detergente y en el...? ¡Esto es el Nova Más! ¡Esto es el acabose! ¿Qué haces aquí, macho? ¿Y tú qué haces aquí? ¿No vendrás a venderme más pinturitas? ¿Por qué regla de tres supones que yo te vengo a vender nada, macho? Ah, bueno, pues por eso. Yo tengo un buen cliente en esta zona, un hombre con criterio. Un hombre que sabe apreciar la buena pintura, no como otros. Pues con su pan se la coma. Y tú con el tuyo, ¿no te digo? Te voy a dar yo otra vez cuando tú me... Joder.
Hola, Benito. ¿Eh? ¿En 24 eres? ¿Qué te iba a decir? ¿Está la señora de la casa? Sí, la tía de la está ahí dentro. Pasa que la llamo. ¡Qué guapo estás con ese traje! ¡Madre! ¡Siéntate, Redie! ¡Hombre, Benito! ¡Buenos días! ¡Buenos días, caballero! ¡Tía Adela! ¿Qué? ¡Que vengas acá! ¡Que ha venido el Benito! ¿Ahora mismo salgo? Oye, Benito, ¿quieres desayunar? No, no, no puedo, porque es que resulta que estoy de servicio. Bueno, de servicio, no me lo puedo creer. ¡Está desconocido! ¿Eh? ¡Hombre, Benito! ¡Qué ganas tenía de verte! Oye, que me han dicho que te va muy bien en tu nuevo cargo y que la empresa para la que trabajas es muy seria. ¡Ah, sí, eso sí! ¡Es muy seria, pero muy seria, eh! ¡No como... no como otras empresas que sean menos serias! ¡Esta es muy seria en general! Pues esto es precisamente lo que estoy buscando, ¿eh? Una empresa muy, muy seria que me acabe de una puñetera vez la reforma. ¿Sabes? Aquello de los tonos melocotones, el lisito con la cenefita, ¿eh? Ah, pues precisamente traigo un catálogo afrutado. ¿Ah? ¡Eso! ¡Abre los catálogos! ¡Sí! Aquí le puedo enseñar todo tipo de colores y de tonos. Sí, melocotones. Ah, los melocotones están aquí al final. Oye, Benito, ¿no me querrás decir que vas a hacer tú solo esta ñapa, verdad? Tato, Tato, ¿eh? Esa boquita. Ya, pero es que no se te ocurrirá hacer esta guarrada a mi tía Manolo, ¿verdad? ¿A ti no te ha dicho la tía de la que te calles? Ya, pero es que... ¡Pues te calles y se ha acabado! Perdone. Vamos a ver, Tato, cielo, ¿tú no tenías que ayudar a tu tío a no sé qué cosa? Pues sí. Sí, bueno, sí, pues, mira, pues para luego es tarde, ¿eh? Pues mira, por dónde sí que tengo que ayudarle, hombre, sí. Venga. Porque hay cosas que mejor no verla ni oírla. Venga, eso es. A la obligación. A la... Ay, Tato, Tato. Bueno, a lo que íbamos. ¿Qué le iba a decir? Que lo mismo tiene razón el crío. ¡Chorradas! ¿Eh? Pero bueno, vamos a ver, Benito. ¿Tú no eres un profesional? Hombre... No, pues los profesionales saben que no se puede mezclar el trabajo con los sentimientos. Ah, eso sí, eso sí. Bueno... Bueno, por esa regla de tres ya... Bueno, pues vamos a seguir con el lío. Eso es. Nosotros vendemos mucho género, sobre todo a los cohetes. Y después ellos ya los distribuyen por el espacio. A usted le interesaba el melocotón, ¿no? Melocotones, melocotones. Aquí, al final. Tres de melocotón. Sí, melocotón. Son estos tres de melocotón, pero... ¿Y qué? Yo no puedo hacerle esta putada al Manolo. Pero bueno, vamos a ver, Benito, cielo. ¿Tú no comprendes? No. ¿Qué? Vamos a ver, Benito, que ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! No, no, no es lo que tú te piensas, ¿eh? Parece mentira. Mi mujer con mi mejor amigo. Y en mi propia casa. Déjame que te explique. No me expliques nada, no me expliques nada. Si lo estoy viendo con mis propios ojos. ¿Y tú, Adela? ¿Hasta dónde pensabas llegar? ¿Hasta el final? Pues sí, para arreglar la casa, Manolo. Yo no puedo tener la casa empantanada tanto tiempo. Encima con este, que ni es profesional ni nada. ¿Eh? Manolo, te voy a decir una cosita. No, no te la voy a decir a ti. Se la voy a decir a mi clienta, a la señora de Jumilla, porque es un pedazo de señora desde los pies a la cabeza. Mañana a las 8 en punto de la mañana va a tener usted aquí una cuadrilla de pintores. Quien dice a las 8, dice a las 12, pero más o menos sobre esa hora va a tener usted aquí una cuadrilla de pintores para pintarle esto de Macedonia, que se va a usted a chupar los dedos. ¿Ya ves? Un hombre, macho. Te vas a tener que arrepentir de lo que acabas de decir, gilipichi. No llevan traje ni corbata ni nada. Cuida. Y huelen a choto que no veas. Vamos, venga, hombre. Y en cuanto a ti, Adelita, mis abogados se pondrán en contacto contigo. Tú no tienes ni abogado ni nada. Bueno, es igual. Alguien se pondrá en contacto contigo. Eso. Sabemos dónde vive. Yo también sé dónde vives tú. Bueno, Rufilla, estarás contenta, ¿eh? Ya te metí al Benito en casa por una semana. ¡Sí, lo hemos conseguido! Pero no sé, Benito se ha ido un poquito preocupado, ¿eh? ¿A ti qué te importa? Tú lo que querías no era tenerlo en casa. Pues ya lo tienes. Anda, desayuna, tonta. ¿Tú crees? Joder, qué mierda queso, ¿no? Pero si esto es el agua plas del Tato, tía.
Benito. No me llames don Benito, que es un pueblo. Me joden. Venga, descargando todo el material y llevándolo a casa de la señora de Jumilla, que es ahí en el 24. ¿Esto nosotros solos? Hombre, vosotros solos no, por favor. Ahora llamo al séptimo de caballería. ¡Venga, una de chicas, son 2000 veces! ¡Que no estamos de vacaciones! ¡Ay, mi niño, qué cosa más bonita y más elegante! ¡Cállese, madre! Que le van a oír los vecinos. Eso es lo que quiero, que se entere todo el mundo de lo bonito que estás de traje. ¡Qué elegancia, qué estilazo! Y lo bien que mandas. Eso sí, ¿eh? Tengo un don natural. ¡Vamos ya, Lencho, antes de que me cobré! ¿Has visto? Sí, he nacido para esto. Me voy para adentro, no se me quemen unos higaditos que te estoy haciendo para el almuerzo, chupi. ¿Higaditos encebollados? Sí, con vinito, como a ti te gustan, hijo, que te lo mereces todo. ¿Qué os iba a decir? Os vais a quedar vigilando el material y la furgoneta, no sea que no la guinden. Que yo voy a subir a casa de mi madre a poner un fax. Así le ahorro papel a la empresa. ¿Entendido? ¿Qué pasa? ¡Qué pequeña la plaza! ¡Joder! Les tengo acojonado, madre. ¿Qué va? Visto. Una gotera seca. Podemos pintar. A ver, Tato, hijo. Leyendo instrucciones. Instrucciones. Aquí. Instrucciones. Seguidamente, vierta la pintura en el depósito a través del embudo. Vierta la pintura en el depósito a través del embudo. Muy bien. Cuidando, a posteriori, que el depósito esté bien cerrado. Depósito cerrado. Ahí. Muy bien, ahora abra el aire. Ábralo usted. Ábralo usted, leche, que está más cerca. Ah, pues también es verdad. Abriendo aire. Aire abierto. Ahí. Y pasando. Ahí. Venga, alcanzando la máxima presión. Máxima presión alcanzada. Continúe. Continúo. A continuación, active el compresor. ¿El compren qué? El compresor. El compresor, vale. Compresor. Compresor activado. Ahora dispare cómodamente. Vale, cómodamente. ¡De verdad! Lo mismo necesitáis que os ayude. Ayúdale a él. No, déjalo, que te vas a manchar el traje. Y es nuevo. ¿Qué te iba a decir? ¿Y esta máquina de tirar algo te lee? Alquilada. ¿Por qué no has cogido a la Lolita? Pues por no ofenderte, Benito. Por no molestarte a ti ni tocar tus cosas más íntimas. No fastidies, macho. ¿De verdad que lo has hecho por mí? Yo, sin embargo, te he fallado la primera de vuelta, ¿eh? Incluso te he puesto los cuernos con tu mujer. ¿Qué? Profesionalmente hablando, claro. Joder, no gana uno para sustos. Esto lo arreglo yo inmediatamente. Te voy a ayudar. Que no me ayudes, que te vas a manchar el traje, muchacho. No importa, es de la empresa. Pero es muy bonito. Que no, ¿eh? ¿Qué está pasando aquí? ¿Y tú, Benito, cuándo piensas subir a mi casa? Yo es que estoy muy liado. ¿Liado con qué? Pues liado con... ayudando a un buen amigo. ¿Sí? ¿Y lo de mi casa para cuándo lo dejas? Lo de los melocotones para luego, si acaso para mañana. Benito. ¿Qué? Yo no puedo tener en pantalón la casa tanto tiempo. Bueno, va, te mando a los sobrinos del Matías. Que vayan haciendo lo fácil y eso. Que no, Benito. ¿Qué? Que no te has dado 40.000 duros de la rufa para que ahora me hagas esto. ¿Qué rifa de 40.000 duros? Rufa. Un momento, o sea que tú me has cogido porque el dinero es de la rufa, no por mi valor profesional. ¿Qué? ¿Por tu valor? Pues anda, que si es por eso, te puedes quedar esperando. Pues te voy a decir una cosa, guapetona. Los melocotones se van a tener que esperar hasta que crezcan de los árboles. Benito, me estás hartando. Tú a mí me llevas hartando toda la vida, brujón. Manolo, ¿has oído lo que me ha dicho? Le he dicho brujón. Tú lo has contratado. Apáñate. ¿Que me apañe? Hombre, claro que me apaño. ¿Eh? Ahora mismo me apaño. ¿Cómo se ha apañado?
guarrazo me ha dado, man. Claro. Si tienes lo que tienes que tener, te sales conmigo a la plaza. Bueno, vamos. Adela, que te pierdes. Benito, que te pierdes. Tío, no es el momento. Muy bien. ¿Qué decías que me ibas a hacer? Dale gracias al cielo que no compras chistorra, porque si no, hoy te ahorco, ¿eh? ¿Eh? ¡Te ahorco! ¡Villano Martínez! Vale, muy bien. ¿Qué? 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 ¡A mí me ha dado tú! ¿Qué haces peleándote con una clienta? ¡Vate echando! Esto no es una clienta, esto es una víbora. Lo importante es que te disculpes ante la señora. Luego hablaremos tú y yo. ¿Ante esa señora me tengo yo que disculpar? Si acaso me tendré que disculpar ante este señor, macho. Manolo, me ha cegado la codicia, tío. Dame un abrazo. Y yo también me he cegado con la obcecación, tío. ¡Dame un abrazo! ¡Manolo! Benito, te ordeno que inmediatamente te disculpes ante la señora. Ah, vale. Adela. Benito, estás despedido. ¿Eh? En la calle. Muy bien, pues estoy en la calle. Manolo, yo sé que no soy digno de entrar en tu taller. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. No. ¿Eh? Para sanarme. Manuel, tú eres el más grande. Se ve que soy madrileño. Bueno, un criado en Madrid, macho. Bueno, señora, ¿aquí qué pasa? Mira usted lo que pasa. Pasa que la rumba, o sea, mi sobrina, que es la que va a poner la pasta para todo esto, dice que si no lo hace el Benito no hay nada que hacer. Adiós. ¡Benito! ¡Compresor! ¡Compresor! ¡Benito chiquitín! ¡Ándula! ¡Por tu papa! ¡Hazme esta ñapa, por favor, Benito! ¡Tú nunca has querido a mi padre, Benito, macho! ¡Nunca le quisiste! ¡Pero qué haces! ¡Pero qué haces! ¡Hombre! ¡Mi precio del mar! ¡Benito! ¡Benito, no te cruces más en mi camino porque te mato, ¿sabes? ¡Te mato! ¡Hijo mío! Desde luego el gotele se te da con Lolita y sin Lolita. ¡Anda el coche! ¡Ay! ¡Imbécil! ¿Imbécil? ¡Me llamo Tato! ¡Súper Tato! Benito, ¿que qué hacemos ahora? Que hemos descargado todas las pinturas. ¿Qué es eso de llamarme Benito, macho? ¿Qué es eso de llamarme Benito? ¡Don Benito! Que aunque es un pueblo y me joden, no me faltéis jamás al respeto, macho. Lo que vais a hacer es coger los botes de pintura y sacarlos. Cogéis otra vez la furgoneta y os vais a vuestro almacén. ¿Qué te iba a decir, macho? ¿Qué vamos a hacer nosotros con los botes de pintura de melocotón que tenemos? Pues, si los damos a la NASA. Que necesitan comida de bote. Eso sí, macho. Se lo podemos dar al español ese que se subió al cohete. Ahí. Cuidado. Bueno, ¿y qué pasa con lo mío? Mira, Adelita, francamente, ahora no podemos hacer lo tuyo porque bastante tenemos con lo nuestro. Bueno, Manolo, yo no puedo tener la casa empantanada 8 meses, cariño. Pues, no sé, vamos a ver, ¿tú quieres que te acabemos la casa? Pues claro. Bueno, pues con una condición. Ah, eso, eso. Que nos pidas perdón a mí y a este. Ah, eso es mía, mira. ¿Por qué? Porque sí, Adelita. Pídenos perdón. Pídenos perdón, leche en general. Bueno, vale. Quita. Manolo. ¿Qué? Perdóname. Eso. A este también, ¿eh? A este también. Oh. Vale, Benito. Esto no es un perdón, macho. Perdón, leche. Vale, yo también te perdono porque en el fondo te aprecio mucho. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Lo que pasa es que muy en el fondo. Ah, te voy a decir una cosa. Nosotros no te podemos hacer la ñapa porque nosotros no trabajamos la pintura sintética, nosotros solo trabajamos el gotelé. Mira, Benito, haced lo que os dé la gana, pero hacedlo de una puñetera vez, ¿eh? Venga, vale. Lo hacemos, pero con otra condición, cariño. ¿Otra? ¿Qué? Sí, otra. Que te bajes a dormir conmigo aquí, al taller. ¡Ah, hijo!
¿Estás loco? Pero mujer, si van a ser solo un par de días o 30. Desde luego, Manolito, hijo. No sabes qué hacer. Vomitarme. Venga, vamos a celebrarlo, macho. Venga. Vamos a tomarnos una sidra por ahí. Venga, en casa, Mingo. Vale, en casa, Mingo. Vale. Invito yo, macho. Venga. Que todavía tengo el dinero ese que me desgraba. Pero llévate el rodillo y luego curramos. Ah, eso te iba a mencionar, tío. Que no, que yo ya no puedo trabajar trabajos manuales contigo. Porque como yo ya he tenido el estatus ese de ser jefe de producto... ¡Ojo el estatus! ¡Ojo el estatus! ¿Eh? A ver, ponte de rodillas. ¿Para qué leche me voy a poner de rodillas, macho? Tú ponte. Te nombro jefe de producto de Manolo y compañía. ¡Hala, ya está! Pero llévate el rodillo. Jefe de producto de Manolo y compañía, macho. ¡Mola! ¡Vamos, Loleta! ¡Que no hay nadie que tire el gondelé en este país como lo tiras tú, guapetona! ¡Joder, macho! ¡Ha quedado de miedo! Atiéndeme, macho, que te voy a explicar un par de cosas que te van a servir para el futuro. ¿Qué? ¿Otra lección de gotelé? ¿Otra? ¡Otra y las que hagan falta, hijo! ¡Ni tu tío ni yo te vamos a durar toda la vida, machote! Joder, me esfuerzo por explicarte cosas y tú no me prestas atención. Bueno, pues venga, vale, arranca. Aunque vamos, el compresor que teníais el otro día abajo para tirar el gotelé no está mal. Ahora bien, las terminaciones que te da la Lolita, olvídate, macho, que te las den jamás un compresor. ¡Qué leche! Joder, que queda de miedo. Ah, una cosita que te quería decir, no sea que se me olvide. ¿Sabes quién introdujo el gotelé en este país? Que sí, que me lo has contado 20.000 veces. Tú. Eso y lo de tu padre en la plaza esa de Zaragoza. Si iba que año y medio, fíjate si no me lo habrás contado veces. Joder. Vale, pues te lo había dicho. ¿Qué pasa? ¿Es que te he ofendido? Se ha fastidiado, macho. Intento hacer de ti un oficial de primera. El día de mañana, si llegas a un taller que no sea el de tu tío, lo primero que te van a preguntar es quién introdujo el gotelé en este país. Y tú no lo mira, vas a... Mira, Benito, yo no aguanto más. ¿Eh? O sea, me bajo el bar a tomar una aspirina porque me estás poniendo la cabeza como un bombo. Es que hablas mucho, y muy deprisa, y muy alto. Y yo así no puedo, yo estoy acostumbrado a otra cosa, al campo, a la tranquilidad, a mis ovejas. Es otro mundo, yo... ¡Nos ha jodido que es otro mundo! ¡Como que vivimos a 5 minutos de la Gran Vía, espabilao! ¡Oveja, otro mundo! ¿Sabes lo que hacía yo con tu edad? ¡Comerme el mundo! Vale, esto de la nariz. ¡Vamos! ¡Que ha quedado de miedo, macho! ¡Joder, menuda pared! El día de mañana, cuando los turistas vengan a este país, antes de pasarse por el Museo del Prado, vendrán a ver esta pared tirada de gotelé, macho. Bueno, siempre tiene que haber una peguita. Este pequeño. Este que es de marina y va muy bien con el color melocotón. A ver. ¡Qué asco! No sé cómo los carpinteros se lo pueden meter en la boca. ¡Déjalo, macho! Es que además le va de miedo. ¡Pasa! ¡Furia! ¿Cómo va eso? Aquí rematando. Pues podrías haber esperado un poquito a que seque la pared para poner el cuadro, ¿eh? Ya, lo que pasa es que en este tiempo no sabes nunca si va a secar en una semana o en cuatro. Pero tampoco tenemos prisa, ¿no? ¿Eh? Para eso, prisa. No la tendrás tú, que te lo dan todo hecho, hijo. Yo tengo una pobre madre que es anciana, que la tengo que dar de comer, que la tengo que limpiar. ¿Tú sabes lo que tengo yo con mi madre? Bueno. ¿Así? ¡Hombre, por favor! Pues fíjate tú,
No queda pero que nada mal este cuadro en la casa con motivos marineros, ¿eh? Con sus nuditos, con su hacha, con su mazo, ¿eh? Su flotador flotando en el agua. Su flotador flotando en el agua. ¡Benito! ¡Bueno! ¡Bueno la que está armando este hombre! ¡Joder! ¡El tono por lo menos, eh! ¡También una mierda esto! ¡Tendría que ser eléctrico, joder! ¡Hala, hala! Desde luego, ¿qué razón tiene el dicho ese de el cante de herrero? ¡Un chillo de cantimpano, vaya! ¿Qué pasa? ¡Qué pequeña la plaza! ¡Joder! ¡Estoy armada!